Vamos a hacer para que no. Un poquito más. Ah, por aquí, por el tráfico. ¿Ya la cogieron? Iniciamos esta rueda de prensa donde vamos a presentar pero también porque es momento de entrevista con un generador de nuevas economías. Y por lo tanto, creíamos que era oportuno a una jornada a nivel europeo de One Waste, de gestión, en este caso estamos hablando de Podemos, de Covindio y Martínez Cano. Pero también es porque el momento en Tenerife es importante, el momento actual en donde estamos redefiniendo el sistema de gestión de los residuos en la isla de manera consensuada, intentando que sea consensuado con el conjunto de la población y también con los ayuntamientos. Este congreso se plantea también para ayudarnos a definir ese modelo y a buscar en un desafío que es importante, que es a largo plazo, las mejores soluciones, ¿no? Y para eso lo mejor es también cuando están estos momentos clave, pues buscar las referencias de otras personalidades, de otros expertos que van a acudir a la isla de Tenerife en este mes de junio. Un congreso donde va a versar, bajo el nombre de Tenerife Más Sostenible, sobre fórmulas para implementar modelos eficientes y óptimos de gestión de lo que hace 20 años se denominaba basura y que cada vez va transformando esa denominación de basura por un concepto de recurso, por un concepto de materia prima, por un generador de oportunidades. Si este congreso se hubiese celebrado hace 20 años, el enfoque del dicho congreso sería claro, sería saber cómo se eliminan los residuos de la forma menos gravosa para el medio ambiente. En estos 20 años, el problema ya no es definir cómo se deben de eliminar los residuos. El problema y la temática ahora está enfocada en cómo se pueden reutilizar esos residuos, transformarlo, que sean unos generadores de oportunidades. Y eso, evidentemente, entronca directamente con un generador de nuevas economías, economías verdes, economías sostenibles. Se va a trabajar en profundidad para llegar a conclusiones concretas y específicas para el modelo de gestión de residuos en la isla de Tenerife. No es casual que un congreso de estas características que se celebre en Tenerife tenga esa repercusión y haya generado ese interés. La isla de Tenerife, una vez más, se demuestra como una posibilidad de estudio, de investigación, de desarrollo de la gestión de los residuos en un territorio limitado, en donde aún más, si la propia gestión de los residuos no es sencilla, tenemos los ingredientes necesarios para que se complique un poco más y para tener que agudizar el ingenio y establecer un modelo de gestión de residuos que puede ser y que esperamos que sea un referente a nivel internacional.